Adiós, mira, ¿quién tenemos ahí? W. Y, los extraterrestres, los Illuminati, los inconvertibles, De los verdad, psicóticos, Wisin pero tan lleva mucho tiempo religiosos. aquí, pero ¿sabes? No sabemos dónde está Yandel. Yo creo que está preso, ¿no? No. ¿Qué? Mira, Arnaldo pregunta, ¿para cuándo el show en Ponce? Bueno, Bueno. no, habría que hablar con Mayita. Yo creo que la líder de esta Mayita compañía, Wanda Vázquez, tiene conexiones ahí. no. Yo no creo que Mayita aprecie la comedia satírica, este show, lo suficiente para simplemente dejarnos tener un show en Ponce. Pero estamos bregando, viendo que la mayoría de la gente que ve este show son de la parte sur. Sí, yo entiendo que hay mercado para eso. Claro, aquí en San Juan lo que vienen son los siete gallos. Y Mira, comenzamos. Aquí está salió Wisin. W. Ahora los siete. ¡Y adentro hay más Este se gente hoy! va para haber perdido un Papelón Manía, se ve muy feliz. Qué bueno que está cogiendo esta No, pérdida de tú crees buena que se ve manera. feliz, pero yo creo que es que tiene los espejuelos puestos. Las gafas. ¿Los qué? Los gafas, los espeguafas. Los gafos. Los Mira, gafos. aprende a hablar, basura. Últimamente Sí. tú también en el espejo. Yo no me vacilé como tú te veías, yo vacilé como tú estás hablando. No, no, yo estoy Siempre tú con vacilando. los ataques personales. No, Seguimos, chicos, seguimos, porque tú no quiero nunca hablar de te. esto. Vamos a hablar de lo que está pasando ahora mismo en el ring. Eso es mucho más importante. Tenemos a Wisin aquí en el ring. A ver qué Está dice él. enfogonado. Claro. Este es el principio de una nueva era. Y yo saliendo aquí y haciendo un. Espérate. Le está haciendo un challenge que va a mover toda la, o sea, toda la compañía de PSW. O sea, Sí. él está jetando a alguien, pero ¿a quién? Sí. Yo creo que le están fogonados con el universo completo de la PSW. A ver qué pasa. Mira, ya han habido muchos rumores que De supuestamente del estatus de él en la compañía. Y es verdad, la gente está hablando que ahora Wisin, ahora después de que sí, perdió, después de que pues perdió y después de él todas dice que no se las. va para ningún lado Pero. y que le va a partir la madre a la persona que va a llamar ahora mismo. ¿Será? Pero eso tiene. Después de la gente que dejó herida en todos esos eventos. Espérate, Anuel. Espérate, Anuel. Está llamando a Anuel Doble A. A Rayo lo está invitando al ring porque le dice que le va a partir la madre a. Al parecer, Anuel es el que ha estado hablando cosas malas en el backstage. Sí, ya diciendo, Enfogonado. mira, yo lo que entiendo que pasó fue que Anuel se burló cuando perdió contra José Feliciano, que se estaba burlando backstage. Ah, Y puede eso ser. al parecer lo ofendió a Wisin. Espérate. Espérate. Está entrando. Ay, la hay chidas, tío. La hay virgen. Esa Ay, Anuel es viste, un. charlatán. Mira cómo llega. Ya está sudado. Al parecer que él vino directo desde la piscina, donde grabó el video. Ok, está entrando. Vamos a ver. ¿Qué estará Vamos a ver qué pensando? acá nos tiene que decir. Con las Jordan rojas. ¿Sabes? Los Jordan son Esto, rojas. todas sus Jordan son rojas. Así. Correcto. A ver, cogí el micrófono, a ver. Ay, Wisin, dale, dale, dile la estúpida que tengas que decir. Quedó blanco. Ajá. Ahora, mira. Mira, que está apreciando que él cree que lo puede de esto, pero en verdad no le puede hacer nada. Que después de su derrota contra José Feliciano, él piensa que Wisin es un chiste para la compañía. Anda para el carajo, qué falta de respeto. Wisin Qué solamente falta de tiene una respeto a pérdida, Wisin, ¿sabes? sí. Yo a Noel doble A tendría cuidado, porque Wisin es una Anuel, de las. alguien nuevo en la compañía. No, y que Wisin es Ah, bastante mira, fuerte, que ¿sabes? no es el bad boy. Ah, que si tu mai te dio permiso para salir aquí hoy. Anda para el carajo. Adiós. Mira, better be. A rayo. Rayo, tú no sabes lo que te estás hablando. Vamos a ver qué esta vez Canoel le dice para atrás. No, bueno, ay, que no le dice. Mira, mira, le está preguntando al público. ¿Quién es el Adiós. mejor?
¿Cuál es el mejor de nosotros aquí, luchadores? ¿Y qué? ¿Qué dice la gente? Ah, a mí no me importa nada de eso. Claramente yo soy el mejor. Yo creo que las personas están... Ahora mismo las personas están abuchándole a los dos porque piensan que los dos son unas basuras. Ahora mismo lo que está pasando. Escuchen al público abuchando, mi gente. Qué vergüenza. Anuel, mira, consistentemente soy brillante, carisma, entretenimiento al universo de la PCW. Y eso fue lo que yo nací para hacer. Pero la cosa es que lo mejor de mí todavía falta por venir. Adiós. Adiós. Él está confirmando que él cogió su pelea contra José Feliciano como un chiste. No sé. Mira. Anuel está de acuerdo con que quiere pelear con Wisin. Hoy. Ahora mismo. No, yo no creo que... Le dijo gallina, si no lo quiere hacer ahora, le dijo a Wisin. Vamos a ver que Wisin le contesta a ese reto. Bueno, el reto primero lo hizo Wisin, pero vamos a ver si lo acepta ahora. Sí. Yo he visto estas historias en las películas antes, las he leído en libros. Pero adivina que en esta historia no hay algo mágico que te va a salvar. No hay un Deus Ex Machina, para el que entienda eso, que te va a salvar. Este es el fin de tu historia. Y Anuel, le está diciendo que va a tener el mismo fin que Danilo. Lo está amenazando con muerte. Espérate. Eso se está poniendo personal. ¡Anda pa'l cara! ¡No puede ser! Le acaba de dar una patada. ¡Oh, my God! Abajo, Y Anuel, espérate. Espérate, ¿qué es esto? Espérate. Ok, lo tira al piso. ¿Qué estará pensando Anuel? ¡Qué sucio! Este Anuel, mira cómo lo ataca. Sin una lucha oficial. Sin una lucha oficial. Espérate. ¿Qué le va a hacer? ¡Uy! Lo tira contra el piso sólido. ¡Cara! Eso tuvo que doler. Parece que la debilidad de Wisin mata en las bolas. Esa es la debilidad de la mayoría de la gente en el universo. ¡Ay, bien! Sí, pero Anuel no se pudo... Bueno, Wisin no se pudo haber recuperado ya de la lucha con José Feliciano. Yo creo que todavía está un poco herido. ¡Pero como quiera! Da pa'l cara a Wisin con el comeback. Sí. ¡Oh! ¡Es la pollina que no tiene! En cámara lenta. ¡Es la pollina que no tiene! Porque esto se ve tan en cámara lenta. Que no... ¡Anda pa'l cara! Para ti se ve en cámara lenta. Aquí se ve normal. Espérate. Estará pensando Wisin. Espérate. ¡Oh! ¡Se puso slow cam! ¡Oh my God! ¿Verdad que sí? Sí, de la nada. Ok, al parecer le está enfogonado. Adiós. Diablo, qué catimbo ahora le están dando a Anuel doble A aquí. Anuel no se esperaba que... Mira, lo coge por las gafas. Y mira, le da un codazo con tu gafa. Espérate. Anda pa'l cara. Mira, hay un jeferito ahí. Mira, los están tratando de separar. Se ha formado un caos aquí. Jeferi está diciendo, no te la acerques, no te la acerques. ¡Y el referí lo saca! ¡Saca el referí pa'l cara! Espérate. ¿Qué está pasando aquí? Se están mirando. Están mirando fijamente. Esto se acabó aquí en un stare down. Esto se acabó. ¿Qué pasará después? Corta anuncio. Este episodio de PSW fue traído por ustedes, por nadie, ¿verdad? Denos dinero, please. Vamos para eso. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno. Vamos a ver. Tengo entendido que vamos a la próxima lucha, pero Wanda Vázquez acaba de cuadrar una lucha. Wanda Vázquez no fue Wanda. Fue Tata. Wanda Vázquez no se encuentra. No la hemos encontrado desde que se llevó el título. Sí, nos ha visto por ahí. Pues Tata acaba de confirmar que hay una lucha entre Wisin y Anuel AA más adelante en la noche. Ahora vamos a Pedro Rosas Nazares. Está tan fogonada porque ella quería que su primer show fuera un show. Esto es una lucha de dos compañeros de trabajo, dos personas que trabajan en el mismo canal, uno en comedia, uno el otro en el noticiero, uno con experiencia en Kung Fu, el otro en
ilusiones. En ilusiones es magia. Sí, porque la verdad que hay que estar bien ilusionado para pensar que la porquería programa esa da risa. Mira, pero ¿por qué te insultas a Sunshine el Guapas así en este show? Yo no he dicho nada que no sea verdad. Yo no voy ni a negar ni a confirmar eso porque yo no lo veo. Porque yo no creo en la televisión. José Alejandro Cortés pregunta que si ganó W, no ganó nadie porque no era una lucha, pero no, sí se cuadra una lucha más adelante entre los dos. Sobre la lucha va ya mismo. La espérate, lucha va después. Este. Confirmada por Tata. ¡Oh! Espérate, espérate. ¡Es Pedro! ¡Pedro Sanazale! Cualquier semejanza a la vida real es pura coincidencia. Maestro en Kung Fu. ¡Día! ¡De ninja! ¡De ninja! Espérate, ¿se confundió? Espérate. Ninja, ok. Parece que él por la velocidad. Mira la gente celebrando. A ver, ese es de los favoritos. Está la gente feliz sí. En el background. Vamos a ver qué pasa. Está adiós. ¿Qué clase? Sí, está ready para pelear. O sea, este tipo preparado. Es un maestro. O sea, este tipo está mejor que Miyagi de Karate de Kid. Mira, cinta roja. No preparado. Todas sus cintas son rojas. Espérate, ¿quién viene ahora? Espérate. ¿El indio creo que es? Sí, es el guapa. Adiós, llegó. ¡Ea, rayo! Espérate, yo no esperaba. La capa de guapa televisión, mi gente. Sí, wow. ¡Anda, espérate! ¡Adiós! ¡Pyro! Yo creo que ya sabemos cuál de los dos hace más chavo. ¡Ah! ¡Oh! ¡El guapa! ¿Cómo fue? Redió lo dicho sobre Socha y Logroño. Socha es la mejor cosa. ¡Espérate! ¡Wow! Espérate. ¡Espérate! ¿Qué está pasando? Sí, Pedro Rosas Nazares tiene un six-pack. Eso es confirmado. Podemos ver aquí las ilusiones de Sunshine. Sí, Sunshine es un mago. Sunshine es exacto. ¡Oh! ¡Ea! Espérate, se tiró un pejo. ¿Vieron cómo hizo la capa ahí? Sunshine no los aguanta, oíste, los deja salir y ya. Bien, yeah, Arnaldo dice wow, sí, definitivamente esto es un wow. O sea, tremenda entrada de Sunshine el guapas. Y después wow. Mira, ¡oh, espérate! ¡Oh! Sunshine el ilusionista. Se teleporta, hace que su capa traspase. Claro, él tiene cuerdas, el poder, o sea, de esto, postproducción. Es magia, pero esto no es magia negra como la de Wanda, esto es magia blanca. Esto es magia de postproducción. ¿Oíste? No es magia, son trucos de cámara. Esos trucos de cámara. Arnaldo dice, Sunshine vino con su flow, definitivamente. Definitivamente. ¿Sabes? Flow incomparable. Claro. ¿Y cómo comienza la lucha? Y aquí, como mencionó ahorita Michael, el six-pack de Pedro Rosa. No puede ser negado. Espérate, le va a hacer un powerbomb a la esquina. ¡Ah! Rope break. Espérate, que esta vez todos los hombres parecen que son... Están un poquito lentos. ¿Por qué razón? Cansados. El juego está tan lento. ¡Anda, pa'l carajo! ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no está corriendo tan lento? ¿Qué? ¿Será parte de la magia negra de Tata? No sé, pero definitivamente podemos decir que... ¡Ah! ¡Anda pa'l carajo! Está en slow motion esto. Sí, esto está bien al garete. ¿Por qué esto está en slow motion? No te sé decir. Pues vamos espérate, a hacer parte ¿volvió? De ¿volvió? ¿Volvió? Y lo tira... Espérate, ¿verdad? Se puso rápido de nuevo. Ok, pues. Al parecer era... Esos serán los trucos de magia de Sunshine. Mira, Emilio José Feliciano dice que el slow motion es por la edad de los individuos. No puede ser que Sunshine... Estábamos viendo la visión de Sunshine, que ve todo lento. Por eso es que él puede hacer counter. Pedro José Arales tira, lo tira para la esquina y Sunshine se tropieza con las escaleras. Espérate, ¡y lo levanta! ¡Y le mete un... ¡Anda! ¡Adiós! ¡Anda! ¡Adiós! Con el forearm. ¡Anda pa'l carajo! Ya va por 5 el árbitro. Y se cae. Oh. Y vemos como con Sunshine cambia la cámara para que se vea mejor.
Él tiene el poder de Photoshop en sus manos. Anda con la extra escala. Mira, se tienen que meter al ring. Está bien. ¡Y Sunshine paró el tiempo. Anda pa'l carajo. Sunshine, ¿tuviste como Sunshine paró el tiempo? Espérate. ¿Se confundió? ¿Y volvió? Ah, anda pa'l carajo. Le dio rewind. Y Sunshine vuelve al ring. Vamos a ver qué Sunshine tiene planificado ahora. Y... ¡Uf! ¡Anda pa'l carajo! Mira cómo lo cogió. Lo cogió fácilmente, sí. Es increíble. Ajá, sin esfuerzo. ¡Y le dio un shot mágico! ¡Machetazo al pecho! ¡Adiós! Espérate, ¿qué son estas llaves? Espérate. Espérate. Mira estas llaves de Pedro. ¿Será este el fin del hombre guapa? ¡No! Se logra escapar. Espérate. ¡Oh! Anda pa'l cara, huracanara de parte de Sunshine Logroño. Ya no me esperaba eso de Sunshine. ¡Oh, espérate! ¡Reversal! ¡Reversa de Pedro Rosas Nazares! Espérate, ¿qué va a hacer? ¡Powerbomb, powerbomb! ¡Powerbomb en la esquina! ¡Powerbomb en la esquina! ¡Ay, Sunshine tiene que estar sintiendo esa! Sí, Sunshine está diciendo, nunca me habían dado tan duro. Ni en mi show, espérate. Ni porquería show. Espérate, otro más. Otra Powerbomb. Espérate, esto no es un Pile Driver, esto es un Pile Driver. ¡Esto es un Pile Driver! ¡Ah! Espérate, pero está en la esquina. Driver. Está en la esquina y Sunshine se logra lo que está. Pero Pedro Rosa celebrando como quiera. Al parecer es. Espérate. ¿Qué va a hacer? ¡Uh! ¡Ah! Anda pa'l cara. Esto está violento. Está violento, sí. Está papelónico, se puede decir. Anda, close line de parte de Sunshine Logroño a Pedro José Nazales. ¿Qué pasará aquí en este encuentro bastante épico entre dos personalidades del canal Guapa Televisión? Y falla la patada. ¡Oh! Esta vez sí le dio. Lo tumbó más rápido que la cancelación de. De lo sé todo cuando llegó la Comay. Le va a hacer otro pile driver más. ¡Pile driver! Sunshine está que vale mierda. Pedro José Nazales celebra. Lo trepa a la esquina. Arnaldo comenta que el árbitro no sabe comentar. No es que no sabe comentar, es que Sunshine cortó el video. Aprenda a leer. Ah, yo no seré él. Yo lo voy a hacer bien honesto, corillo. Anda pa'l carajo, como ha tirado ese individuo del tope de la esquina. Adiós. Mira, Michael Rodríguez pregunta que si tú crees que Pedro será fanático de los anales. No voy a contestar esa pregunta, Michael Rodríguez. ¡Oh! ¡Y mira a Sunshine celebrando! Yo no sé, pero Pedro Rosas ha tenido la dominancia la mayoría de la pelea. ¡Oh! ¡Reversal! ¡Vaya la patada! ¡Espérate! ¡Suplex! No, no fue un suplex. Simplemente lo cogió y lo tiró contra el piso. ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Codillazo en la parte de atrás de la cabeza! ¡Acábala así! ¡No! Cuenta. ¡Espérate! No llega ni a uno. Kick out de parte de Pedro José Nazales. Emilio le contesta a Michael. Mira, aprende Michael. Aquí se habla PG-13, chico. PG-13. Sí, es que más se puede esperar de un comentarista tan basura como Michael Rodríguez. Mira, por favor. Respeto como y mira, uno de los Pedro todos. José Nazales. Espérate, otra vez. Espérate, le va a hacer otro pile driver más. Ya van tres pile driver. Pero Sunshine se queda. Espérate, no, le va a hacer un powerbomb. Powerbomb. Y lo trae para el medio del ring. Y lo levanta. ¡Oh! Y la rodilla. Michael le dice que si por George, chico, PG-13 es parental guy. O sea, aprende, chico. Aprende. Acuérdate que él no está en la industria. Él no está en la industria. La gente que dice eso, ay Dios. Y oh my god, otro a otro powerbomb. Lo va a seguir, Pedro Rosa Nazares está con cogiendo es tremenda pela. Espérate, ¿qué va a hacer Pedro? Oh my god. Anda pa'l carajo, qué clase de movimiento. Sunshine no puede hacer sus trucos normales porque está en el mismo canal. Así como que se glitchó ahí. Pedro. Machetazo al pecho. Le devuelve, espérate, por favor. Espérate, y se recupera.
Espérate, ahí se acabó. Conteo, uno. No, ok. Él los puede dar, pero los puede recibir, al parecer sí. Le da un golpe bastante bajo. Espérate. ¿Qué va a hacer Sunshine? ¿Qué va a hacer Sunshine? Lo tiene contra la cuerda. Reversal de Pedro. Anda pa'l cara. Sunshine celebrando. ¿Por qué Sunshine celebra tanto? Porque él está feliz. Él es el Sunshine de esta compañía. Anda pa'l cara, espérate. Uno. Y se escapa. Pedro la tiró con todo lo que tiene. Pero el Wapas tiene tanto poder de resistencia. El poder del Wapas. A rayo. Sí. Reversal y puño. Lo tira contra la esquina. Reversal. Espérate. ¿Qué va a hacer? Moonsault. Está esperando que se levante. ¡Patada! ¡Dos patadas! ¡Y un puño! ¡Clase combo! ¡Anda! ¡Qué clase de combinación de karate combo ¿sí? acaba de hacer Pedro! ¡Lo levanta de nuevo! ¡Y patada en la cara! El karate es conocido por su ataque fuerte y consecutivo. Espérate, Sunshine con el reversal. Y lo tira para la esquina. Lo zumba para la esquina. ¿Qué va a hacer ahora? ¡Sunshine con la patada brusca! Espérate, y el árbitro lo deja. Este árbitro como que no sé. No me convence. No me convence. Mira, ¿cuánto se tarda? ¡Eso era un tren! Yo creo que este árbitro está en contra de Sunshine Logroño, es lo que está pasando. ¿Tú crees que Pedro Rosas Nazares lo compró? ¡Y lo tira contra el piso! ¡A rayo! Ok. Mira cuánto se tarda. A ver. Uno. Dos. Y... Por poco. El primer conteo que llega hasta dos en esta lucha. Sí, esta lucha es... Dos Pero hombres resilientes. ¿Qué está esperando Sunshine? Está pensando que está... Ay, ¿qué va a hacer Sunshine? Espérate. Lo cogió. ¡Ya! ¡Acabó! ¡Anda pa'l carajo! ¡Qué clase de movida! ¡Se acabó! Uno. Dos. Y tres. ¡Ganó! Sunshine el Wapas. Impresionantemente, Pedro Rosas tuvo la dominancia en la pelea la mayoría del tiempo. Pero él pudo dar los puños, pero al parecer no los puede recibir bien. Vamos a ver. Mira, Michael Rodríguez dice que después de esta pelea, Pedro va a abrir un restaurante de comida china. Yo espero que sí, yo iría a ese restaurante. Hace tiempo que yo no he comido comida china, ¿muiste? Están todos los sitios cerrados y han perdido un montón de clientela porque piensan que están enfermos. El guapa. Celebrando ahí. Ese árbitro pudo contar hasta 5. Definitivamente. Sí. Tenía que ver cómo te va a contar hasta 10. Ese árbitro cogió el episodio suave, ¿moviste? Él estaba tranquilo. Como que vamos, empezaron a pelear cuatro. Rápido los luchadores y después se quedó lento. Sunshine es el próximo Lucito Vigoro. Espérate, una promo de Jennifer González. Aparece Diego a demostrarlo y cosas. ¿Qué cosa va a mostrar ella? Yo no sé, yo no me acuerdo. No me acuerdo qué pusimos aquí. Honestamente, yo no me acuerdo qué pusimos aquí. Vamos. Está totalmente fuera de nuestro control. Esto es... Ella va a hablar lo que ella sienta. Yo creo que es que ella va a comunicar sobre lo que pasó con Lúgaro. Sí, que al final le alzó la mano. Sí, le dijo wow. Ya está en el ring. Ya está la gente abuchando por alguna razón. Ya está la gente abuchando. Está. Ay, copina. Mira su mano. Ella tiene un bolsillo en la falda. Espérate. Mira, hay algo diferente esta noche. Que entiendo que normalmente ustedes me abucharían. Pero esta noche quiero algo diferente. Ya lo que está haciendo es política para las primarias. Puede ser,
Puede ser. Sí, ella está haciendo política para las primarias para que votes por ella. Yo no sé, pero ella parece que viene con buenas intenciones. Ella no vendría a PSW, ella se Ah, tú eres un vendido, tú eres un pene No es que jodido, soy lo que un me quieres vendido, decir. no, pero Como vamos. Michael Rodríguez. No soy como Michael Rodríguez, pero tampoco soy como tú, que siempre pone en cuestión todas. Vamos a escucharla, es que vamos a escucharla, vamos a escucharla hablar. Normalmente ella es la persona que todo el mundo le tiene miedo. Diantre, pero hay una persona que más le tiene miedo a mí misma y soy yo. Adiós. Diablo, mano, qué profunda. Qué profunda. It's about time to take y coger responsabilidad por mis acciones. El universo de PSW no merece esto. No merece que yo actúe así, como una nena chiquita. Espérate. Esto será el Redemption. Se está ganando el respeto de la gente. Sí. Vamos a ver qué pasa. Hoy es un capítulo nuevo en mi vida profesional en la PSW. Y estoy agradecido que ustedes me den un chance. Una oportunidad. El público de aquí de PSW, ¿tú crees que le dé la oportunidad a Jennifer González? Bueno, de los 7 gatos, 5 de ellos están apoyándola. Ah, pues eso es más del 50%. Eso es correcto, vamos a ver. Si esta nueva actitud de Jago lo ayuda. Mira, se tiene que quitar algo de encima. Va a comer en la pizzería. Va a comer en la mejor pizzería y bajarlo con un refresco. Se va a comer la pizza entera, dice. Y pensar sobre mi próximo oponente. Pero algo seguro, ella va a pasar bien esta noche. Se va a comer la pizza entera, mi gente. Sí, Sacho, tiene una clase de hambre. Tiene que mantener esos carbohidratos para ese cuerpo grande de ella. Pues definitivamente sí. Se está desafiliando de la corrupción de la compañía. Eso es correcto, pero estará Tata o Tata, Tata tiene que estar bien decepcionada. Sí, porque Tata fue la que la trajo aquí. Claro, ella fue la que le consiguió el contrato y literalmente le escupió la cara y dijo: no, yo no voy a ser como ustedes, yo voy a ser mi propia persona. Y espérate. Tenemos un dream match aquí, algo que se lleva cocinando ya varias semanas, la rivalidad entre Chente y Heyman. Ya no son hermanos, ya se odian. Es hardcore, no holds barred, todo se vale. Ellos mismos la pidieron así. Esto es algo. O sea, ellos empezaron como aliados, pero se han durante ido poco a poco semana. Compitiendo. Exacto. Y todo explotó en el Royal Rumble cuando. Fueron los últimos ayudarlo, dos que Chente dejó que eliminaran a Raymond. Sí, contra Jay Fonseca al final. Loco, ese era John Zeta, ese era Raymond. No, verdad. Espérate. Adiós. Dios mío, mano. No, está ahí. Tengo sueño, no he dormido. Estaba preparando el show, mano. Necesito a alguien para backstage que me ayude. Ese Chente. Definitivamente. Yo me pregunto con quién Bad Bunny se aliará de estos dos caballeros aquí, porque eran tres. No sé si se acuerdan. ¡Ey, a rayo! Mira todo el pyro. Sí. Sí, adiós, el gladiador. El Urban Gladiator. Pico Fronte. Vamos a ver. Digo, los pantalones. Drip del 2007 antes de eso. ¿Cuándo fue que esos pantalones estuvieron famosos? Yo los ponía abajo y tenía los poses arriba. Esa fue una moda muy controversial, pero definitivamente fue una moda. Vamos a ver cómo entra Raymond aquí en el al estadio. Nunca hemos visto. Vamos a ver, ¿verdad? Uf, ahí viene Raymond. Espera, siempre viene Jerry para coger. Sí. Raymond Rush. Porque va rápido. Espérate. Brinting está. ¡Oh! Espérate. ¡Oh! ¡Está para el cara! Todos estos años de correr el maratón le han dado habilidades superhumanas a Raymond. Wow, Raymond podrá ser el superman de esta compañía, el superhombre. El público gritando PSW. PSW, lo escuchan, Nacho, están bien motivados.
y comienza la lucha. ¡Oh! Espérate, Ribbon ya no pierde el tiempo, lo coge en su espalda y lo zumba con una powerbomb. Y espérate, ya va el pin, así de rápido. Uno. ¡Oh! No, Fico Fronte no se deja. ¡Oh! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Oh! ¡Anda pa'l carajo! ¡Mira las movidas de Raymond! ¡Claro! Tenemos las tenis nuevas de Raymond. Parece que vino inspirado. ¡Uf! ¡Anda! ¡Otra más! Tía, entre por poco se lleva una pierna ahí con la esquina del ring. Suerte que no le pasó eso, si no lo hubiera... ¡Y lo sigue tirando! ¡Lo sigue tirando al suelo! Eso no puede ser, ya, tres. O sea, Raymond está bien molesto con Chente. Sí, se puede decir que está súper agresivo. ¡Oh! ¡Y lo saca el ring! ¡Anda, espérate! ¡Oh! Le dice, así yo te quería hacer en el Rumble. Le dijo, mira, y ahora estoy celebrando. Eso es correcto. Vamos a ver qué pasa. ¡Oh! ¡Uy! ¡Lo tiras! ¡Por poco se dan las escaleras! ¡Por poco lo mata! ¡Qué suerte! Ay, Dios, que su cabeza no dio en el filo de la escalera! ¿Sí? Lo tira para la esquina. ¡Oh! ¿Y corre a donde él? Recuérdense, esto sin descalificación de Holzbar, por eso el árbitro no está contando. Aquí eso es todo correcto, se vale. ¡Adiós! Y lo sigue atacando, lo va a sacar del ring. Bueno, lo va a sacar de la fuera del ring, lo va a poner más afuera de afuera. Espérate, ¿qué va a hacer Raymond? ¿Qué va a hacer Raymond? Lo está tocando. ¡Y lo zumba para atrás! ¡Al piso! ¡Y Raymond, y sigue celebrando! ¡A los siete gallos! ¡Oh! ¡Y lo sigue tirando! ¿Para dónde va? Espérate, ¿qué estará pensando Raymond? ¡Oh! Raymond cogiendo un break en el ring. Y baja. Ok, Raymond, está bien. Ey, arraye, Michael sigue dando la pera de su vida. Raymond, Lelo tú. Yo no sé. Raymond logró utilizar el poder de las caminatas. Ahora Raymond es un ente poderoso. Sí, al parecer sí, mira. Mira lo que está haciendo. No le está dando ninguna oportunidad. Está haciendo una llave. Chente, papi, lo está barrando. Espérate, le rompió el brazo. Oh, ese lo va a sentir el resto de su vida. Eso le acaba de bajar 3 años de vida a Chente ahí. Vamos a ver. ¡Oh! Y se siguen tirando alrededor del ring. Yo no sé si ellos saben, pero debajo del ring hay un montón de herramientas. No lo voy a decir yo desde acá, a ver si me escucharon o no. ¡Ah! ¡Anda pa'l carajo! Le cogió la cabeza y se la estrelló contra el piso. ¡Ya se corre! ¡Mira! Chente con la ofensiva, retomó. Sí, al parecer Chente consiguió una oportunidad para atacar. ¡Uy! Lo tiró. ¡Anda, para la escalera! Le dejó la cara a marcar ahí. ¡Anda, marcar! ¡Adiós! Michael dice que no nos pongamos a pelear por leer sus comentarios. Aquí tú sabes que ustedes van primero. ¡Tira, Chente! ¡Oh! ¡Javi, se siguen peleando fuera del ring! Así que tú sabes que es personal. Espérate. Uf. ¿Oh? Y lo coge por el otro lado. ¡Y le da un rodillazo! Clase movida de parte de Raymond Arrieta. Rodillazo en la cara. ¿Qué va a hacer ahora? Lo tira. Lo zumba. Raymond tiene que estar cansado. Bueno, nah, Raymond no se cansa, tiene la mejor condición física de la historia. Chente. Machetazo al pecho. Más le devuelve el favor, Chente, y lo tira al suelo. Espérate. Todas estas horas de podcast les están pagando. ¡Oh! Y lo tira. Y chocó. Espérate, chocó con nada. Chocó con la magia. Chocó con la magia negra Wanda. Todavía está, aunque Wanda no esté. ¡Ea, Dios! ¡Otra vez! ¡Chocó con nada! ¿Por qué está chocando, Raymond? Y se siguen dando, de parte y parte, y se siguen dando. Espérate. Ahora Raymond lo coge. ¡Y lo tira! ¡Lo tira! Vamos a ver.
Y lo sigue tirando. ¿Qué es esto? Lo han hecho estar puertas alrededor del ring. Raymond aprovechando su gran estamina. Claro, vamos a ver, mira. Y ¡oh, pero tratando se de cansar cae! A Chente. Y Chente celebra el carpino, no, él cayéndose. Patada en la Patada en la espalda. espalda. Espérate. ¡Oh! Se Con bofetó. permiso, le di un bofetón a la respeto. gente amigo Fronte, le di un bofetón en la cara a Raymond Arrieta. Espérate, Espérate. espérate. Anda, para el carajo, le dio contra el poste. Está sangrando, gente. Está sangrando. Sí. Y el árbitro no ha hecho nada. El árbitro se ha quedado parado ahí como un Está bien confundido. Este árbitro necesitamos uno nuevo. Espérate, ¿qué está Creo que va a pensando? haber que botar ese árbitro. ¡Oh! Rodillas en la cara donde ya Anda, está rodillas herido. en la cara. ¡Ah, y la Creo cara que se acabó. gente! ¡Y la Uno, cara gente! ¡Ay, dos, Dios! ¡Oh! ¡Pero gente sigue en la por lucha! poquito. ¡Gente sigue en la lucha! ¡Gente no se Heimon no quita! lo puede creer. Heimon no puede creer que ese jodillazo en la cara Chente todavía está en esta Hashtag lucha. yo no me quito. ¡Oh! Y se cayó. Anda. Pero al caerse se Ya no esquivó el puede más. segundo punto del segundo puño de Raymond. ¡Oh! ¡Espérate! ¡Oh! ¡Rodillazo! Pagándole por Clase el rodillazo comeback. Vamos a ahorita. ver si logra hacer el combat completo. Lo zumba al suelo. ¡Oh! ¡Y yo te celebra! ¡Oh! Espérate, pero reversa el de Raymond en lo que Chester celebraba. Espérate, le hace un roll-up. Y Espérate, el árbitro. espérate, roll up. Y el árbitro se está Uno, en la mil años. dos, Uno, y por dos. poquito. Qué lucha, mi gente. Esto está bien personal. Raymond lo coge. Suplex. Y se levanta. Mira, Carlos Elgami dice que si apoyamos al árbitro, no apoyan Black Lives Matter. Mira, Black Lives Matter, pero Stupid Lives Don't. Ah, escucha que. Pero, ¡Ea! ¡ey, adiós! Espérate. Yo creo que aquí se acabó. Espérate. ¿Se podrá gente robar la victoria? No. No va a ser así. Pero sí, aquí en esta compañía apoyamos grandemente el movimiento de Black Lives Matter. Aquí esta Somos pro compañía, negro. sinceramente, aquí en esta compañía apoyamos a quien nos pague. So, páguennos. Mira, ¡Ea! estaba ¡Espérate! Heimon. ¡Ahora Espera, Raymond! estaba Heimon. Heimon está sangrando. ¡Ahora Raymond! Pues como 5 pesos, tú sabes, comunicamos lo que ustedes quieran que digamos, en verdad, whatever. No, no, no cualquier cosa, siempre y cuando No, sea. no, obviamente, eso se arregla en post. Adiós, papi, Déjalo, pero mano. Chente sigue en la lucha, después de esa Chente vino con el paliza que comeback. recibió todos esos 7 minutos pasados. Mira, Carlos Elgami dice, Chente está cansado por la tiradera que tiene con Anuel. Anuel al parecer tiene una lucha ahorita. Y le Sí, da una con patada en la W, cara a ¿qué? Raymond. Con la W. Mira qué falta de respeto, mira qué falta de respeto, mira cómo Chente la sajeimos Y en la lo tira cara. contra la pared invisible otra Y vez. choca contra Ve, espérate. contra la pared invisible. Pero él no se esperaba eso. Oh, Dios. Claro, esa pared es de la misma compañía que hizo la silla que nosotros nos estamos sentando ahora mismo. Míranos ahí. ¿Quién habrá puesto esa pareja ahí, dos? Habrá dejado ahí, se la perdió. ¡Eh, adiós, Raymond! Y celebrando a los siete gallos. ¡Oh! Y lo tira. Se cae otra Ay, Dios mío. Estos menes. Ok. Vamos a ver. Oh, reversal. Chente está que casi no se puede parar. Yo creo que ahora mismo Chente no está ni consciente. Simplemente es su cuerpo peleando solo. ¿Tú crees? Sí, o esta paliza que ¡Eh! está Machetazo al recibiendo. pecho, puño en la cara. No puedes ver que ahora como que ha mejorado mejor como pelea. Yo creo que sí, yo creo que no está pensando mucho. Su espíritu luchístico ha cogido control de Chente. Pero vamos a ver si Raymond puede contra eso. Y al parecer sí. Chente yo creo que... adiós. Sigue tirando para el mismo lado. Al Dios parecer mío, que está que... más tiempo afuera que adentro del ring. Es la cosa con los... Espérate. ¡Oh! Reversa el de Raymond otra vez. Machetazo al pecho. Machetazo, espérate.
Y si él te falla la patada, y le mete un puño en la espalda, dos puños en la espalda, lo vira y lo tira para el ring. Será este el fin de Fico Fronte. Yo creo que sí, yo creo que ahora sí. Raymond ya está sangrando ya. Sí. Raymond no se le nota mucho, a gente no se le nota mucho por el pelo. Pero se lo... ¡Espérate! ¡Ea, Dios! Y lo levanta, ¿qué más le va a hacer? ¿Qué más le va a hacer al pobre gente? ¡Oh! ¡Anda, jodillazo de nuevo! ¿Se acabó? Yo creo que ahora sí. Uno, dos, ¿y tres. Raymond? Y Raymond Arrieta. ¡Con una victoria! Derrota a Chente y Drach. ¡Wow! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Celebrando! Que dio ese último cantazo. Eso fue casi al final. Y ahí se acabó. ¡Oh! Eso fue el rolo. Eso por poco gana la pelea. ¡Eh, adiós! ¡Estaba celebrando otro ángulo! ¡Eh, adiós! Raymond Rush con la victoria. Raymond Rush, más como que Raymond Stamina. Como dice aquí. Mira, Emilio José Feliciano dice, viene Raymond Stamina. Muy bien, esa es la habilidad de Raymond, que no se cansa. Michael Rodríguez dice, F para Chente. F para Chente. F para Chente, definitivamente. F para Chente. No puedo creer que ganó. ¿Ganó? ¿Ganó? Muy feliz está él. Vamos para el próximo evento de hoy, de la tarde. Oh, esta lucha es por el campeonato Money Championship que se ganó Jay Fonseca en la lucha de Royal Rumble. No se acuerdan, del pay-per-view. Ellos fueron los últimos dos que quedaban en el ring, pero Raymond ganó. John Z está enfogonado porque de hecho, John Z no, los principio. Últimos dos que quedaban eran Chente y Jay Fonseca. Bueno, pero John Z era el tercero y Jay Fonseca fue el que lo eliminó. So. Sí. Y no solamente eso, John Z estuvo desde el principio y él piensa que Jay Fonseca no se merece ese título porque fue el último Mira, en llegar. Mira, Michael Rodríguez dice que quiere que los comentaristas anuncien que José Feliciano es un vendido. Mira, José Feliciano. Perdón, es lo mismo. No es lo mismo, son diferentes personas, por favor, respeto. Emilio, te queremos. Y no, Emilio no es un vendido, el vendido eres tú, que eres vendido de Wanda. Ay, que escucha que tú eres un penepo, Michael. Esos comentarios están bien calientes. Esos sí, comentarios dando candela, espérate. Si quieren nos avisan para buquear una lucha con Emilio contra Michael. Claro. El ring está abierto. Este ring es open source. El ring es open source. Michael Rodríguez dice con orgullo Wanda 2020, Luis 2020, mira cari pelado. Y tenemos a de que, el espérate drogas. Tía, John C, el Dragon John C. Sí, desde Kingston aparentemente desde Jamaica. Yo creo que era Emilio José Felicia. Espérate, ¿qué pasó? Se quitó las chanclas y tiene zapatos debajo de las chanclas. Parece que José Feliciano dice, José se siente Feliciano en la bestia. Tenemos un fanático aquí de José Feliciano. Muy bien, bueno, es de los mejores que hay aquí. Mira el nombre de él, Emilio José Feliciano. Yo creo que son familia. Puede ser. O un fanático muy, muy fanático. ¡Oh! Y mira quién viene. Los Rayos X, mi gente. X-Ray J, y con el Pyro, al parecer lejos el título no se lo puso porque yo creo que es que no le cabe en la cintura. Está costumizándolo un poquito para que se vea mejor, puede ser. No le cabe en la cintura, loco, no. Pero le cabe. Tengo entendido que ya el título llegó costumizado para él y lo tenemos aquí esperando para cuando él gane la lucha dárselo.
Michael Rodríguez dice: Ea, me huele a que Carlos está aceptando sobornos por parte de Alessandra Lugaro y sus amigos comunistas. Mira, Caripela, aquí no se aceptan sobornos de nadie. El único que acepta sobornos eres tú y este es PNP. Su basura. Aquí se acepta donaciones de quien sea. Te lo que es un difamador y como si hagas un comentario, voy a hablar con mi equipo legal para demandarte basura. Adiós, pero Carlito, tú eres una figura pública. Yo no soy ninguna figura pública. Usted es la figura pública. Mira, wow, cógelo suave. No hay que ser tan ofensivo. Acho, qué pena que Jay Fonseca se haya muerto. Espérate, Jay Fonseca no se ha muerto. Espérate, ¿de qué tú hablas? Espérate, Michael. Jay Fonseca está ahí. Esto es vivo. Literalmente lo acabo de googlear asustado. Este tipo asustándome siempre. Ay, Dios, te imaginas, horrible. No es por nada, pero nos miramos en la entrada de Jay Fonseca lo suficiente. Yo creo que la audiencia va a estar enfocada con nosotros, perdónanos. La próxima vez hablamos más de eso. Es que hay una lucha. ¡Oh! Yeah, miren el campeonato. Ey, ¿viste? Ese es el campeonato que acaba de llegar. El Money Championship. ¡Míralo! Qué hermosos son los campeonatos de esta liga, no como alguna otra. Hacen dos que se hagan iguales. ¡Oh! Y comienza la lucha. ¡Oh! ¡Ey, adiós! ¡Y espérate! ¡Tan rápido! ¡Uno! ¡Oh, my God! Jay Fonseca vino a acabar esto rápido, mi gente, ¿sabes? Jay Fonseca no respeta a John Z. ¡Oh! ¡Reversal! Espérate. ¡Uf! ¡Y lo tira contra el piso! ¡Eh, adiós! ¡Anda pa'l cara! Emilio José Feliciano, leí tu comentario y no lo voy a leer por la integridad de nuestra compañía. Pero... Sí, pero estamos de acuerdo contigo. Ese campeonato está ahí en basura. Chicos, no, es que le faltan cosas. Vamos a darle break. Y ya saben cuál es. La gente que son fanáticos de la lucha libre. ¡Oh, my God! ¡Anda! ¡Qué clase movida de Jay Fonseca! Claro. Y Jay Fonseca celebrando. Mira, Michael Rodríguez ganó me el Royal Rumble. Mira, Carlos, todo el mundo sabe que eres igual de racista que Lugaro. Tú eres pro-Trump. Mira, usted lo que es un difamador. Yo no soy pro-Trump. Yo no soy... Yo no apoyo el racismo sistemático de ese tipo. Pero usted lo que está difamándome aquí. Bueno, lo único que sé de Trump es que él dice que el cuerpo es una batería y con McDonald's se rellena. adiós. ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Tuviste como...? Ese puño en el estómago, mi gente. No, queremos acordarle que John Z es uno de los mejores luchadores de esta liga. O sea, John Z. Estos tres nombres son bien parecidos. Pero mira a Jay como el nuevo, uno de los nuevos integrantes. Mira cómo domina. Domina a uno de los clásicos en este evento. Está para el cara, lo partiendo. Sí. Oh. Espérate. Oh, se escapa. Se escapa John Z. Pero puño en la cara puño de la parte cara. De Jay. ¡Y lo tira! ¡Wow! ¡Wow! Espérate, ¿qué fue ¿qué eso? Ahí? ¿Qué pasó ahí? Wanda no está, pero la magia negra sigue. ¡Oh! ¡Reversa! Michael Rodríguez dice, Carlos, tengo los documentos, tengo la evidencia de los atropellos que has hecho contra los luchadores de color de esta compañía. Mira, evidencia que tú tengas la mandas, porque yo sé que no existe evidencia de eso, porque yo jamás he hecho una cosa. Espérate. Igual primero, porque yo soy... Pero la agilidad de Jay Fonseca. Y aquí el blanco eres tú, no soy yo. Tú eres aquí el blanco racista. Estás siendo racista conmigo. Y lo tira contra el piso, Jay ha demostrado no solo poder, agilidad. Y al parecer también estamina, pero eso no lo hemos visto todavía. Vamos a ver cómo sigue esta lucha. Pero mira cómo lo levanta, con una facilidad. ¡Oh! ¡Ay! Lo está haciendo, espérate, lo está como calcando. Está haciendo una especie de llave. Espérate. ¡Iu! Y John Z se escapa. John Z se sale. Se sale de la llave, John Z. Y John Z. Y ahora, espérate.
¡Oh, lo levantó! ¡Y se dio contra! ¡Oh, se dio contra la esquina del no ring! Es fácil levantar a Jay Fonseca, mi gente. John Z lo ha logrado. ¡Y adiós! Mira, mira, Michael, hazle caso a Emilio. Emilio dice que me digas que estás orgulloso. ¡Pero, de, oh! ¡Reversal! Del color blanco tuyo, dale. ¿A que no lo dices, racista? ¿A que no lo dices? Hazle caso a Emilio, dale. ¿Estás orgulloso de ser un blanco racista, Michael? ¡Oh! ¡Reversal de parte de John Z! ¡Y John Z se le tira encima, pero falla! ¡Y Jay le mete una patada y lo levanta! ¡Va a meter, va a levantarlo más todavía! ¡Pero John Z logra escaparse las manos de Jay! Dios mío, esto es reversal tras reversal. ¡Uy! ¡Y contra la pared invisible! ¡Contra la pared invisible! ¡Un staple! Ya va por 6 el árbitro. ¡Sí! ¡Oh! ¡Y John Z lo tira! Pero John Z sigue contra él y se le tira encima, pero falla. Falla. Y él vuelve. Él no quiere perder su título aquí. Espérate. Le cedió el count. Y uno. ¿Qué? Se confundió. Se confundió. O sea, el árbitro otra vez. Yo creo que ese árbitro no sabe contar hasta 10. Cuenta hasta 9 y ya. Cuando llega a 9, vuelve a 1. ¡Ea! Clase movida. Hace overflow. En drogas. Hace overflow el árbitro. No sabe llegar a 10. Espérate. Se lo va a tirar encima. John Z. No, y Jay no lo deja. Pero espérate. John Z si quiere. Espérate, como quiera. ¡Y se tira! ¡Oh my god! ¿Será este el fin del Money Title? Oh, reversal. Solamente. Y mira la cara. Ay, mira la cara frustración de John Z. John Z está enfadado. Él no puede creer que Jay se levanta después de eso. Y lo trata de sacar del ring. Lo sacó del ring. Lo levanta, puño en el estómago y ¡us! ¡Eh, a rayo! Pero todo este. Él no quiere. Espérate. Una llave. Y lo tira contra la esquina y por poco se da con las escaleras. Qué bueno que no se dio. ¡Uf! Reversal. No puede ser, vamos a ver. ¡Oh! Espérate, ¿se llevó el título? ¡Vuelve! Mira, Michael. Me dice Michael Rodríguez, me dice, Carlos, tengo el video del modesto exacto donde le da una galleta a Julio Rivera Saniel y le dice, en mi compañía tú no vas a luchar. Mira, eso nunca pasó, zumba el video. Dale, zumba el video. Yo no y puedo, si lo zumba, va a ser editado. Eso va a ser no, una edición. Yo no puedo ni confirmar ni negar eso. Eso es cierto. ¿Tú también te vas a unir? No, ¿tú también no te vas a unir uniendo, a, a sus acusaciones fatulas que ha hecho este individuo aquí en los Mira, comentarios? Mira, yo lo que voy a decir es que si Michael me manda 5 pesos, yo voy a estar en acuerdo con él. Diablo, mano, estás bien necesitado, ¿sabes? Sí, mano, necesito un editor para esto, mano. El otro se fue a estudiar y que pasa el médico. Imagínate. ¡Espérate! ¡Con el cocó! ¡Un reversal! ¡Oh my god! ¡Jay Fonseca! ¡Jay Fonseca! ¡No! ¡No vas a hacer eso aquí! ¡Y lo tira para atrás para el ring! Mira, lo levanta. Tú eres un racista, ¿por qué no te aceptas? Loco, yo no soy racista, yo no sé de qué tú hablas. ¡Oh! Espérate, espérate. Lo coge por el cuello, ¿qué le va a hacer? ¡Y le mete dos puños! ¡El brazo sale volado! lo mandó para el ¡Oh, my God! Jay Fonseca dominando. ¡Otro puño en la cara! Y lo coge... Espérate. Espérate, ¿qué le va a hacer? ¡Oh, ¿qué no! Va a hacer? ¡Y lo tira contra el piso! ¡Oh! ¡Al carajo! Ahí está la evidencia, mandó el video. ¡Y un setano aquí! ¡Espérate! Mira, Michael. Esa porquería fue lo que mandaste en serio. A la basura. No hay evidencia, no la hay. ¿Para contexto qué fue lo que mandó? Dale click. No. Mandó un video musical. Ah, del caballero de los memes del pasado. Sí. Ok.
Ustedes, los memeros de este show, saben que espérate, quién espérate, yo creo que espérate, esto se acabó. ¡Wow! Y Jay Fonseca retiene su título. Con una victoria. Los Rayos X continúan con ese título, mi gente. Vamos a ver, estos highlights tienen que estar bien buenos. Espérate, mira, celebrando. Tengo entendido que le llegó el título. O está celebrando que se quedó con el título, que le haya llegado, que, o sea, lo tenía, pero no lo tenía de una manera, ¿tú me entiendes? No se lo podía poner. Mira, lee el comentario y de Michael Rodríguez. Mira la cara de Rayon Z, frustrado en Fogorown. No puede creer que perdió. Michael Rodríguez tiene un mensaje para ti, Andrés. Bueno, pues Carlito, tú eres bien racista, mano. Ah, ¿te vas a unir? Ah, después de que, después de tantos años trabajando juntos, te vas a unir bueno, al tráfala de Michael Rodríguez. Tú me das $10 y me cambió la. Yo no te voy a dar nada a ti. Al parecer, John Z, mira la cara enfadado que tiene todavía. Sí, pero acuérdate que eres loco, humilde y real. Ah, eres loco. Eso está bien. Es verdad. Y tenemos espérate. Aquí la pelea. Va a ser de mesa. Espérate, de... va a ser una pelea de mesa. Y adiós. Yo no sé quién habrá hecho esta estipulación. Esto parece algo que Tata haría. Tata quiere hacer un show excelente esta semana. Tata quiere impresionar a la audiencia. Acuérdate que recientemente todos los episodios han estado hechos por la nada más y nada menos que vicegobernadora Puerto Rico, Titi Wanda. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver. Yo digo que Wisin va a partir como 10 mesas con Anuel. Vamos a ver qué pasa. Esto tiene potencial de que gane cualquiera, porque yo nunca los he visto a ninguno de los dos en una lucha de mesa. Anuel doble A. Brrr. Ya tres pesados. Sí. Yo creo que parte de eso es que tiene la ropa mojada porque estaba en el jacuzzi con ella puesta. Y las Jordan rojas, tú sabes que esas Jordan pesan. ¿Sabes? Y también. Dale evidencia, Carlos, tus días en el ojo público están contados. Y no mira. Solamente eso, el peso que él tiene en la conciencia de la horrible persona que es. Eso tiene que darle un par de libras. Pero vamos a ver qué pasa. No hay ninguna evidencia, Michael Rodríguez, ninguna. Te voy a demandar un comentario más y yo te prometo a ti que te va a llegar la carta al correo de la demanda. Oh, en vez de eso podemos tener Michael contra Carlitos 2. Ah, eso es lo que tú quieres, Michael. No te bastó con la pela que te di aquella vez. Eso es lo que tú quieres, Michael. Ah. Esta mierda debe de haber en el Coliseo, dice Michael. El Boinas, dice José Felicia. Y mira quién llegó. Tía. ¡W! ¡W! Lo dijiste bien tarde. ese es el delay. Ah, sí. Es que normalmente lo dicen bien. Que se me olvidó por un segundo. Vamos aquí al. Ahí, al parecer hay dos personas apoyando aquí a Wisin. Esperemos que no se enfade por los gallos. No, los siete gallos aquí. Y, sabes, y después le de la pela al pai. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué? Nada. Carlos, el code straight from the Bronx. ¿No te recuerdas el Eso me acuerda. Mira, Michael, no vaciles. Mira, no vaciles, por favor. Michael, estamos hablando no aquí. Vaciles. Él estaba haciendo referencia a lo que decían en las películas. Eso está sacado fuera de contexto. Eso es un chiste interno. El PSW están bien emocionados para esta pelea, el público, los siete gallos. Vamos a ver qué pasa. Sí, sí, después de esa promo del principio ellos quieren ver esto, Wisin empieza caliente. ¡Y lo tira! Y Anuel en dolor. Anuel, yo creo que venirle en un hoodie no es la mejor idea para un ring de lucha.
Pero vamos a ver. Tiene todas las prendas puestas, tú sabes que no se las quita. Espérate, esto empezó lo mismo, igual que la otra vez. Esa es la clásica entrada de Wisin. Espérate, pero esta vez Anuel con el reversal. Al parecer aprendió. Ella, Anuel usando sus Jordan rojas para atacar. Puño en la cara. Adiós. Y se levanta Wisin. Adiós, lo va a matar. Ella, y Wisin. Y Wisin. Le está dando la prendida del siglo. Adiós. Yo creo que Anuel no estaba preparado para esto. Anuel dice que es calle, pero se queda en la acera. Es lo que dijo Wisin. Ay, Dios mío. Yo creo que lo que para Anuel es la calle, para Wisin es las chorreras de McDonald's. Oh, chico, no jodas con las chorreras de McDonald's. Yo sé que hoy en día están llenas de moco y mierda, pero tú sabes. Yo una vez fui a las chorreras de McDonald's y encontré la mierda de alguien. ¿El popó? Sí. Adiós. True story, mano. Basado en eventos de la vida real. O sea, estaba en el mismo medio. Cutter de parte de Anuel. En el mismo medio. Y adiós. Traumatizado. la rodilla. Este no es el sitio de hablar de mira, mira qué falta de respeto. Oh. Y lo tira contra el la soga, qué sé yo. Espérate. Y la mesa, oh Dios. Ya cogió la mesa. Entré, pero esa mesa está bien dura. Está ready para acabar esto. Yo nunca había visto una mesa negra. Yo quiero, ya chico, yo quiero esa mesa para casa. Yo espero que no la rompan todas. Ok, yo pensaba que lo iba a tirar contra la mesa, pero la mesa está cerrada. Adiós. Anda pa'l cara y lo tiro pa. Y Anuel lo va a seguir levantando y tirando. Le meto un puño en la cara. Mira, Michael Rodríguez pregunta, ¿no vas a ir a Carlos? ¿En serio? Sí, mano, en serio, 100% en serio. Es verdad, mano. Él lo ha contado antes. ¡Eh, adiós! Era chiquito y me pasó eso, mano. Y cuando lo vi, como que bajé de la chorrera y que pues, mano. Y se lo dije allá al empleado y el empleado subió allá con una escoba y lo que cogió. Hacho, esos empleados, mano, le pagan demasiado de poco. Pero sí, mano, eso me dejó traumatizado. Espérate. Anuel puso la escalera, pero este será el fin de él. Yo tengo un mal presentimiento. Yo creo que Anuel ya mismo va a coger esa mesa. Vamos a ver quién la coge. Pero al parecer Wisin lo está ensuavezando primero, como se diga esa palabra. Oh, están llegando cerca a la mesa. Y Anuel tiene la ofensiva. ¡Y wey! La malla negra. La malla negra. ¿Qué le pasó a la mesa? Yo creo que Anuel le dio con sus Jordan. Y tú sabes que sus Jordan tienen no solamente zapatos. Adiós. La mesa explotó. Michael Rodríguez pregunta: ¿dónde fue eso? Fue en el McDonald's de la. Fue en McDonald's. McDonald's, loco, McDonald's. Sí, en McDonald's. ¡Ea! Espérate, Wisin con el reversal. ¡Oh! ¡Y la mesa! ¡La mesa embrujada! ¡Vamos a ver! ¡Por eso son negras! ¡Por la magia negra, Wanda! Ya, che, ya yo no quiero sonar de esas mesas. Tienen que romperlas todas. ¡Oh! ¡Y se levanta la W! ¡En reversa a la doble A! Espérate. ¡Anda pa'l carajo! Como sonó ese piso. Terremoto. Y vuelven al ring. ¡Ay! Le va a caer la mesa encima. No, se movió mágicamente. ¡Oh! Espérate. Ahora es que... Espérate, no, Wisin. ¡Oh! Lo va a torturar. No quiere acabar esta lucha todavía. ¡Oh! ¡Anda, espérate! Y se levanta. Ay, Dios. Dios, esa mesa. Wisin coge la mesa y la cierra con su pierna.
y la vuelve a abrir. Yo creo que eso fue un accidente. Yo creo que no quería hacer eso. Pero está bien, ahora tiene la mesa en un mejor ángulo. ¡Oh! Se enganchó con la cuerda, pero se soltó. ¡Y! ¡Oh! ¡Oh! Está cansado. Está usando la mesa para sentarse, pero eso no le. ¡Oh, no! Ahí viene. Espérate, yo creo que aquí se acabó. Yo creo que esto aquí se ¡Y! acabó. ¡Oh! ¡Se ¡Ah! acabó! ¡Anda pa'l cara, Wisin! ¡Wisin con la ¡Ha victoria! destruido esa mesa con la espalda de Anuel! Wisin necesitaba esta victoria después de Lo haber cayó, lo perdido. cayó, sí. Todo ese vacilón que Anuel le tenía la semana pasada porque perdió contra José Sí, Feliciano. y en toda la semana Anuel ha estado hablando cosas de Wisin y que lo van a botar y cosas así. Sí. Y mira, está enfogonado. Y mira cómo lo mira. Tacho, mira, mira. ¡Oh! ¡Vuelve! Espérate, espérate. ¡Ea, Dios! Espera. ¡Ea! ¡Espérate! ¡Qué ¡Oh! persona! ¡Lo ataca! ¡Ah, en la cara! ¡En ¡Lo la sigue cara! atacando! ¡Lo sigue atacando! ¡Yo soy la W y tú eres la doble A! ¡Pero esto aquí no se va a acabar! ¡Y le dio con la silla! ¡Wow! ¡Oh, ¡Wow! my God! Yo no creo que Anuel vaya a hablar más basura de Wisin en No, nunca en Wisin, su está vida. enfogonado. Y ahora tenemos. Al parecer, Lugaro va a salir a hablar. Vamos a ver qué pasa. Pero wow, increíble. Yo no. Yo nunca. Tú sabes, yo siempre sabía que Wisin era un luchador agresivo. Pero yo sinceramente no me esperaba que él atacara a alguien después de que se acabara la lucha. Yo entiendo por qué José Feliciano en Papelomanía lo hizo. Porque era para vengar a Danilo, pero Wisin parecía que cogió eso y lo usó. Cogió eso y dijo, diantre, eso es una buena idea, voy a atacar a mi enemigo después que le gano. Yo no sé si eso es algo moralmente aplaudible, pero es algo que él hace. Ahora, al parecer. Pero vamos a ver qué tiene lugar para comunicarse con nosotros. A ver, aquí tenemos el Lugaro subiendo el ring. Go get him, la gente, los siete gallos le gusta el Lugaro. Ok, eso fue medio raro, pero está bien. She's feeling herself y eso es bueno. Se siente bien. Vamos a ver. Oh, ahora vamos para serio. Vamos a ver qué dice. Mira, tiene algo importante que decir esta noche. Espérate. Ajá, ve el punto, ve el punto. Ya estaba diciendo, ok, yo tengo algo bien. Esto me acuerdo a Ricky Rosselló con el mensaje. ¿Cuál es el mensaje, Dúgaro? Este privilegio está aquí. Y que tú se lo ganaste. Espérate. Que ella está hablando que hay gente en el backstage que no merece estar aquí. Dice que Lugaro ha peleado por el título y todas las otras mujeres no han hecho nada y para quedarse relevantes en la compañía, que no tiene competencia. Ah, y va a hablar. Espérate. Está hablando de Espérate, Tata. está haciendo una promo a Tata, que Tata es una basura, que es lo peor que le pudo haber pasado a esta compañía. Sí, que Tata no merece estar en esta compañía, que entró por pala. Y mira, oh, llegó Tata, la nueva jefa de del departamento de la PCW, porque Wanda está bregando con otras cosas. Mira quién es otra vez. Vamos a ver qué Tata va a decir. Okay. Ok, Tata está feliz por esta nueva posición de ella en el trabajo. Está celebrando su primer episodio en la PSW. Como manager. Esto.
bienvenido al universo de la PSW. Tú tienes una audiencia excelente y me tienes motivada. Pero desafortunadamente tenemos que hacer negocios. Dios, ¿de qué negocio voy a estar hablando? Espérate. Espérate. Verdad claramente, que ella es fair, que es una mujer justa. Y que le va a dar la oportunidad a comunicarse a lo que te esté molestando, dale, dímelo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás molesta conmigo a tú, Tata Charboniel? A mí, lugar. Vamos a ver. ¡Oh! Que la división de mujeres debería estar centralizada alrededor de mí, dice Tata. Que yo tengo, claramente yo tengo todo para representar la PSW. Parece que Tata quiere pelear contra Lugaro de verdad. Que la última vez mandó a Jago y esa estrategia no le funcionó. Todo el mundo aquí ya sabe lo excelente que yo soy como luchadora, como comunicadora y en el ring. Ella no necesita demostrarle a Tata nada. Yo creo que Tata quiere una lucha por ese título. ¿Eso? Es lo que pasa. Oh, mira, que voy a ser directa. Quiero una lucha para el título. Te quiero pelear en este ring. Yo quiero partirte en canto. La división de las mujeres de la PSW está creciendo. Y yo soy la más dominante de todas las luchadoras. Espérate. Es adiós. Tata con la confianza desde que consiguió el puesto. Que uses... ¡Oh! Si vas a venir detrás de mí, tienes que venir fuerte. Usa tu imaginación, el poquito que tenga. Para que entienda. Espérate, se cortó ahí, hello. Espérate. Se enfogonó con la audiencia. Que todos somos débiles como ella. ¿Le acaba de decir racista? ¿Le acaba de decir? ¡Ah! Le dijo racista en la cara. Dijo, ¡qué que falta de respeto! Racista. Y que todo el mundo que ve este show son racistas también. ¡Wow! Adiós. ¿Cómo tú te atreves a decirme a mí racista? Yo solamente estaba diciendo que las personas blancas tienen privilegios. Facts don't care about your feelings, oh my god. Y diciéndole que su reinado va a ser igual de patético que el de Wanda. Son mic drop ahí. Sí. Y tan enfogona. Michael dice, Carlos, escucha, Tata profesito, si hizo la verdad, tú eres un racista. Dios. Espera, Michael. Ya, esto se acabó. Esto solamente se resuelve de una manera. En 2 semanas, yo te jeto a ti una lucha, así que te voy a dar 2 semanas para que te prepares, porque es que yo te voy a partir la madre en 2 semanas, ¿moviste? Así que vete preparando, entrena todo lo que tú quieras, llama a quien tú quieras, pero tú no pasas de 2 semanas de vida. Dios. Y tenemos aquí, vamos a ver la respuesta de Michael. Michael está invitado al show después de esta última lucha, a que forme su opinión. Pero antes de eso, tenemos aquí la última lucha de hoy, el main event, como dice ahí. Aunque todas las luchas han hecho el main event, vamos a ser honestos, aquí todas las luchas son el main event. Tenemos al parecer Guirito no pudo curar a Molusco de la corrupción de los Penepos. Pero
Aquí tenemos una lucha de los campeones tag teams y el campeón del título, Oscar López Residente y Guilito contra Tomás Rivera Chats, Ricky Rosselló y el Molusco. Pero este no es el Molusco normal, este es el Molusco poseído todavía. A ver qué estará pensando. Esto es una lucha de la década, podemos decir. Yo no me esperaba algo tan fuerte después de Papelón Manía. Estos hombres vienen ready para luchar, no importa cuándo. Sí, todavía hay cosas personales envueltas. Al parecer. Mira, Michael Rodríguez puso, sí, tú quieres retarme, huele sobaco. Pues acepto tu reto porque tengo una estipulación. ¿Qué estipulación vas a tener tú? Mira, cualquier estipulación que tú quieras, yo sé que yo te voy a partir la madre a ti. Mira. Así que dale, pon una estipulación que te dé la gana a ti. Y Emilio José Feliciano apoyando aquí a los macheteros. Pero podemos hablar de que esto parece que Tata planificó esto porque ya quiere como su primer, como manager de esta compañía, en su primer episodio hacer una explosión en el main event. Que esto fue coordinado por Tata, excepto la lucha de Anuel y Wisin, que eso salió bien de la nada. Vamos a ver. Pero Tata lo dejó pasar, que ya quiere impresionar la audiencia con sus habilidades de matchmaking. Le gana el matchmaking de Call of Duty. ¡Ey! Los macheteros y mi pana, tu pana, nuestro pana, Guilito. Vamos a ver las entradas de esto. Esperamos los 7 gallos. ¡Ea, Dios! Llegó la ¡Qué otra entrada! Money Incorporated, bien. Oh my god. Mira, Michael quiere que la estipulación sea un Iron Man match. Solan B. Pies me dice que está bien, papi, lo hacemos. Estamina, yo me voy a poner a entrenar con Jaime Arrieta. Para que veas lo que es bueno. Vamos, tienes que preguntarle primero antes de decirlo random. Que eso es que esa pelea fue justa. ¡Yeah! ¡Adiós! ¡Hello! ¡Espérate! ¡Hello! Parece que hay un grit. ¡Los macheteros! ¡Otra vez! Los macheteros no quieren pelear hoy. Los macheteros no quieren pelear hoy, al parecer. Por eso yo te lo estoy diciendo. Ustedes tienen que votar a los macheteros de esta compañía. O sea, son unos caripelados sin vergüenza. O sea, producción. O sea, lo que es René y lo que es Oscar López están hechos unos sinvergüenza. Vandalizando títulos. Guilito está enfogonado porque Wanda le robó el título y se lo llevó después de haber ganado en la lucha final de Papelón Manía. No, yo. Se prometió partirle a la madre a los tres basuras eso. Oye, pero pues al parecer el PNP está saboteando esto de nuevo, como hacen con todo. El PNP está enfogonado. No. Espérate. ¿Qué pasó? Se llevaron a... ¿A quién? ¿A quién? ¿Qué espérate. Pasó? No puede ser. ¿Qué pasó? Espérate, solamente está Molusco en el ring ahora mismo. Espérate, ¿qué? Molusco está solo en el ring. Pero ¿cómo que está solo? ¿Y dónde están los otros? Se fueron, se asustaron y dijeron no. Y dejaron a Guilito solo. Adiós. Espérate. Diablo. Espérate. Guilito está solo. Espérate, Guilito. Oh my god. Sácate lo que sea que tengas en la boca y explícalo. Guilito va a pelear. No podemos ver nada. Guilito va a pelear solo contra la corrupción. ¿Contra los tres? ¿Qué? Sí, contra los tres.
No puede ser. ¿En serio? Yo no creo que esto le vaya bien a Guirito. Les puedo ser bien honesto. Pero ¿sabes qué? Al parecer, yo voy a él. Tengo entendido que él mandó a Oscar López y a Residente a buscar el título. Que están buscando a Wanda. Y están aquí. Él va a distraer a la corrupción para que no puedan defender a Wanda. Ese era el plan de él. Ah, ok. Interesante plan, mi gente. Sí, entiendo. Adiós. Todo está bastante interesante. Esto está bien papelónico, se puede decir, ¿verdad? O sea, y eso, que acabamos de salir de papelón manía y aún así tenemos papelones. Sí, los papelones nunca se acaban en este universo. Mira, Emilio José Feliciano comenta, el residente se fue. Sí. Adiós. Espérate. Ok. Era Emilio. Ahora que estoy aquí. Volvieron las luces, pero en el stream no han vuelto. ¿Qué pasó? Espérate, ¿qué pasó? El stream no está tirando las luces, qué raro. Eso hay que restablecer el sistema eléctrico. Sí, exacto, está... Ricky lo mejoró. Wanda está perfeccionando. Ahora estamos. Ok, ahí volvió estamos, la producción, volvió la producción. Volvió, sí, pero la audiencia no lo ve ahora mismo. Al parecer se descargó mi teléfono, espérate. Yo les dije que me cambié teléfono y se dañó todo. Ella, mira. Pero usted tiene cargador de Android. Espérate. Me están diciendo que la conjunción quiere volver a entrar de nuevo. ¡Otra vez! ¿De nuevo? Sí, de nuevo. Está bien, fogo. Quieren hacer la entrada completa. Ellos trabajaron tiempo. Lo único que tienen que cambiar es que Ricky, no te humilles tanto con ese trajecito. O sea, ¿qué está pasando? Yo no sé qué está pasando. ¿Tú qué estás diciendo, Michael? ¿Que él no puede usar lo que él quiera? No, ¿ah? Soy yo no. Soy racista y tú eres el que está bien. Claro. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Volvió el show, volvimos. Volvimos a la vida. ¡Mira quién llegó! Solo. Wow. Solo. ¡Qué entrada! Solo contra tres. Estoy llorando. Se atreve a enfrentarse a la corrupción. ¿Sí? ¿Cómo es esto posible? Él solo va a acabar con la corrupción, ¿ok? Él solo lo va a hacer. No, tú sabes, tú vas a ver cómo la corrupción va a acabar con él. El campeón que no ha sido coronado porque la, o sea, tu Wanda. Wanda se robó como hace con todo. Se lo robó. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está el campeonato? Wanda vio que Guirito estaba haciendo trampa contra el Moluco. Bueno, lo que voy a decir es que Guirito atacó a todo el mundo backstage para llegar a pelear contra Guirito. Eso sí pasó. Espérate. Emilio José Feliciano dice que va a hablar. Tiene miedo. Mira, Emilio. Yo no tengo miedo. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí usted es un vendido, un racista también. Pues si es que, o sea, el único aquí, vendido eres tú, Michael, que tú estás hablando de vendido. Yo no soy vendido, yo sigo a la que pone los chavos. O sea, tú no eres un vendido, ¿verdad? Tú no eres un vendido, tú lo que eres un lambón en lo que tú eres. Espérate, Carlos. Sí, o sea, lambón. Aquí tú le vas a Guilito que se enfrenta a la corrupción. Tú sabes que Guilito no va a pasarle hoy. O sea, la corrupción le va a poner un alto. Eso no te lo crees ni tú mismo, papá. Eso tú lo sabes, chat. Con el tiburón. O sea, Rivera, chat. O sea, con Molusco. O sea, aquí Guilito no tiene chance. Vamos a ver. O sea, en esta lucha ya me voy a reír cuando te hagan quedar mal. Me voy a reír, ¿sabes? Porque no hay cosa que más me satisfaga a mí que te hagan quedar mal. Espérate, Tata anunció que si la semana que viene no aparece los macheteros, pierden el título por no poder defenderlo. Pero los macheteros no están me aquí alegra. Hoy. Los macheteros me no están alegra. Aquí hoy. Los macheteros están buscando a Wanda. O sea, no, yo me alegro porque esos sinvergüenzas tienen a esta compañía, la están amenazando y esta compañía está mira, cediendo. Mira, la única amenaza que tiene esta compañía se llama Wanda y sus secuaces, papá. No, aquí la única amenaza se llama Carlos Oriol.
¿Qué amenaza ni amenaza? Y André, yo lo único que yo hago es decir la verdad. Es más, los 7 gatos que están aquí en este coliseo también lo saben. Ah, perdón, gallo. Respeto. Hay gatos también. No. Hay gallo. Hay gallo, gato y pendejo, como el que está aquí presente, Michael Rodríguez. No, papá. Y empezó la pelea. Sencillo, sopla bloque. Vamos a ver la pelea. Y adiós. Mira cómo el Molusco lo agarra. O sea, mira eso. O sea, ya empezaron dominando a Guilito. Contra la esquina. Así que bueno. Con Ricky. Oye, el árbitro en el medio, espérate, este árbitro como que, yo no sé, mano, este tipo no me convence. Yo voy a ser bien con esto. Uno. Espérate, ¿y yo soy el racista? Aquí. Espérate, gente, André no es racista. Andrés quiere el bien para la compañía. Exacto. O sea, no como tú, que tú eres un racista y que dándole galletas a Julio Rivera Saniel. Yo no le doy ninguna galleta a Julio Rivera Saniel. Le acabas de tronchar la cajera a Julio Rivera Saniel. Espérate. Uno. Mira, yo no le doy ninguna galleta a Julio Rivera Saniel, pero en 2 semanas te va a meter tantas y tantas galletas que tú te lo vas a quitar de verdad. Es más, tengo esta información de que tú estás tratando de que le quiten el push a Pedro Rosanales para que no llegue al tope de la compañía. Adiós. O sea, Carlos, aquí tú eres el racista máximo de esta compañía, ¿viste? Mira, y la hora la verdad de tu juicio saldrá va a llegar. La luz. La verdad saldrá a la luz y te va a hacer quedar mal. Y Ricky, uno. No, pues, pero si Ricky logra conseguir hacerle el pin a Guirito, eso subiría a Ricky. Ricky ha estado struggling estos últimos meses. Ay, virgen, mira cómo la hace Ricardo Rosselló. Mira, celebrando. Está feliz, Ricky. ¡Anda, Ricky está demostrando un poderío que jamás había demostrado. Sí, yo estoy sinceramente impresionado con Ricky. Sus habilidades atléticas. Mira, Kendrick Gabriel pregunta que si ya no son los políticos. Sí, ahora mismo hay 2 políticos en el ring. Bueno, un ex político. Un ex político y un político. No, tú vas a ver que no va a ser ex político ya pronto. Ya pronto va a volver. Mira, Michael, deja la charlatanería. Mira, jamás espérate. Este tipo. Espérate, Guirito. Con el paquetito. DDT. Mira, pero mira cómo Ricky se para rápidamente. O sea, Guirito no tiene ningún efecto sobre Ricky. Esa es la magia negra de Wanda. Mira, Carlos, aquí el único charlatán lleva por nombre Carlos y por apellido Oriol. Mira. Yo no soy ningún charlatán. Sí, más respeto porque. Más respeto porque ya yo te dije que la demanda te va a llegar por correo. Tú no eres un charlatán. Te va a llegar por correo. Es verdad. Tú no eres un charlatán. Tú eres un lambepisos de mármol, ¿oíste? Escucha que tú te crees tus mentiras. Te está digo, bien, yo lambo pisos de mármol. Tú lambes los zetas de esas que tienen puntitos. Oh, reversa de Guillermo. Patada en la espalda. Eso es lo que tú lambes. Mira, Carlos. Es más, tú lo que eres un chupamatre es lo que tú eres. Adiós. Lambe tuerca. Está bien, chupa media. O sea, estamos aquí viendo cómo el partido, o sea, el y Ricky, grupo de la anda, no es por nada, pero Ricky ha estado dominando solo, esto es impresionante. Eso es que él no necesita de la ayuda de su padre, o sea, él es fuerte. O sea, mira cuán dominante, mira, o sea, dropkick. Diablo, Guilito está. O sea, Guilito se debe rendir. ¿Por qué no se rinde? Y ya le hace la vida más fácil a la corrupción. Es que él no puede rendirse porque está ahora mismo sus compañeros. Tú deberías de rendirte, Michael. Tú deberías de rendirte. Si él se rinde, él no solamente rindiéndose él mismo, es rindiéndose la oportunidad que tiene, que él ha dado. A que está ahí trayendo los guardaespaldas de Wanda. Clase machetazo. Mira, de parte de Ricky, no sé yo. Johan, dice, dale la concha de su madre, pártele el orto. Eso mismo, mi gente, eso mismo. Me encanta esa emoción de los fanáticos aquí. Claro. Súper expresivo.
tan expresivo, y eso es lo que le van a partir a Carlos pronto, ya pronto. Ey, adiós. O sea, Carlos, o sea, lo tira contra... ¡Oh, y el árbitro en el medio! Anda, pa'l cara, se fastidió el árbitro. Y ahora se la senta a Molusco. Vamos. O sea, no, entre los dos. Anda, pa'l cara. Busca una silla, Rivera Chávez. Espérate, pero el árbitro... No, y no sacaba aquí. Molusco quería llevarse la victoria para reírse en la cara. Decirle, ah, yo te gané. Al fin y al cabo, eso es lo que va a pasar en esta lucha. Eso es lo que va a pasar en esta lucha. El grupo de la corrupción va a salir ganando, riéndose, burlándose de Guilito por atreverse a querer a enfrentar. Uy, lo tira contra la esquina del ring. Vamos a ver. O sea, esta unión del Molusco, de Rivera Chats, de Ricky. Dios mío. Ay, Dios mío. O sea, esto está fenomenal. O sea, mira cómo tienen a Guilito. Guilito yo creo que vuelve de donde vino, ¿viste? Yo pienso que las probabilidades de que gane aquí la corrupción son altas. Pero espérate, si Guilito logra dar el puño de él. ¡Oh! Le dio con el casco. Dropkick. Espérate, porque Guilito está ofendiendo así al Dictator of the Caribbean. Espérate, no. ¡Ey! Adiós. Mira, referee, para la pelea, algo. O sea, Guilito le está dando a Rivera Chá. Yo creo que ese es el punto de la lucha libre. Para el cara en la rodilla. ¡Oh! Espérate. Y lo tira para atrás. Por un segundo Guilito parecía que estaba recuperándose, pero no. ¡Oh, reversal! Pero ¿cómo se atreve Guilito a hacer reversal? O sea, ¿qué es esto? O sea, esto es una falta de respeto al presidente del Senado y futuro gobernador de Puerto Rico. Mira, ¿cómo que futuro gobernador? No sea charlatán. Es más, yo ahorita puse hashtag Wanda2020. También ahorita puse Pierluis, hashtag Pierluisi2020. Pero ¿sabes qué? Ahora digo Rivera Chávez. A mí me da vergüenza 2020. Que tú tengas tarjeta electoral. No, a mí me da vergüenza que tú estés vivo. ¡Adiós! Eso se va a resolver en 2 semanas. Eso se va a resolver. No se lo pierdan. Mira, lo traes para la esquina. Ay, Dios. Y ahora el tag team. ¡Oh! ¡Ea! ¡Oh, el super kick! Vamos. Y Tomás Rivera ya está. Dale, decide vamos. Darle el. ¡2! ¡Pero se escapa! Este Guilito está luchando por Emilio su Emilio José Feliciano nos escribe: gobernador nunca. Mira, Emilio. Emilio, tú estás en Estados Unidos, no hagas comentarios. ¿Qué hace combo aquí de parte de Ricardo? Sí, Ricky, no sé yo, se tiró la... ¿Cómo es que se llama? El que tira bolas de fuego en Mortal Kombat. Acho, mano, me cogiste. Yo no juego eso. Yo tampoco. Adiós, mira, Molusco. Molusco vino a vengarse. Molusco está molesto por lo que pasó en Papelón Manía. Sí. O sea, aquí Guilito tiene las de perder. Espérate, pero te caripela. Y adiós. Y Guilito con la. Recuperando en la ofensiva, dándole pataje. Pero Molusco con el reversal. Yo no me esperaba un reversal de parte de Molusco ahí. Desde el piso le meto la pata en la cara. Emilio José Feliciano. Esto se puede acabar aquí. Espérate. Esto se puede acabar aquí. Gente, dale, vamos. Powerbomb. Viene. Conteo, dale. No. Se acabó Guilito. No. Guilito volvió al cielo. No, esto no puede dale, ser. Uno, dos. Oh. Espérate, ¿qué? ¿Lo que está pasando? Guilito pudo sobrevivir. Pero Molusco se ya, ríndate. Mira, Emilio José Feliciano pregunta que si es Scorpion el que tú dices, Andrés. No. Es el personaje principal. El chino. ¡Ea! Rompre y te parte Molusco, tuviste esa estrategia en el hijo. ¡Ey, Tomás Rivera, ya se enfadó, no! Se metió en el ring, pero ya salió. Mira, ya el Molusco está dominando. Mira, que fue la pregunta que hizo. El personaje de Mortal Kombat, ok. Sí, porque Andrés estaba comparando el talento de Ricky con ese personaje de Mortal Kombat. El Molusco agarra a Guilito, lo va a llevar a su esquina. Espérate. Se cambió de idea.
Oh. Volvió a... Espérate, ¿qué? Y él está en la esquina y se lo tira encima a Ricky. Como que Ricky, ven, vamos a darle una paliza. Dijo, no, porque se lo tira hacia encima. Ricky como que se asustó. Ricky no estaba preparado. Ricky decide volver. Espérate, le acaba de dar con los cuernos. Le acaba de dar con los cuernos a Ricky. Le acaba de dar así con los cuernos. Cuerno contra casco. Espérate, Emilio José Cristiano, ¿qué es Liu? ¡Hijo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ah! ¡Clases Fear de parte Molusco! ¿Qué va a hacer Gilito? ¿Qué va a hacer Gilito después de eso? De romper la barricada, espérate, mi gente. Espérate, esto se va por countdown. No vacile. ¡Oh! ¿Y Gilito logra recuperarse de eso? ¡Ocho! Va por no, ocho. Y Gilito vuelve. Y Gilito... ¡Y se va otra vez! De... ¡Espérate! Y a suplexa fuera del ring. Y Tomás Rivera Chats, si se han dado cuenta, no ha hecho nada esta lucha. Yo creo que Tomás Rivera Chats quiere robarle contra la escalera. Tomás Rivera Chats quiere robarle el control a Wanda y por eso no la está ayudando en estos momentos. Se está aprovechando de los macheteros para salirse con la de él. Mira, yo pase lo que pase, yo apoyo. Y le sigue dando con la escalera, Gilito, mira. Gilito está un poco dorado. Espérate. ¡Y Molusco con la revancha! ¡Ah! ¡Le devuelve el favor de la escalera! Mira, lo mira celebrando los 7 gallos allí gritándole. Molusco está confiado de que va a ganar en esta lucha y eso es lo que me gusta esa seguridad. Espérate, porque. ¡Ah, anda pa'l cara! Quiero acordarles que. Y lo mete para arriba, él no quiere que esta lucha se acabe. Grito quiere que esta lucha dure lo máximo posible. ¡Oh! ¡Oh! Espérate. Y viene Ricky, no sé yo. Dos. Pero no es necesitado. No es necesitado porque el Molusco está poderoso. O sea, el Molusco vino aquí con un solo objetivo. Y ese objetivo, Rope. Espérate. O sea, ¿y Ricky, vemos aquí a Aguilito que está haciendo movidas salvajes. Y lo está trayendo a la esquina calculado. Y lo pone a re... Y mira cómo lo tira. O sea, lo tira como un muñeco. Eso es Molusco demostrando que Gilito es un trapo. Un trapo, sucio que aquí lo van a limpiar. ¿Qué falta de respeto es esa? De reversa que mete Gilito, lo coge y lo tira y lo ¿qué tira. ¿Qué falta de respeto es esa? No, tu devoción aquí... a los penepos es tanta que tú estás dispuesto a faltarle el respeto a un milagro. ¡Oh! ¡Y lo trató de hacer unos cuernos, pero falló! Y lo tira contra mí y no se lleva a tomar. ¿Me estás faltando el respeto a un milagro? Mira, por favor. Carlos, esa pregunta yo te la voy a responder. ¿Tú sabes cuándo te la voy a responder? Ahora, dale, respóndela. No, pa, en 2 semanas. En 2 semanas. En el gym. En el gym. O sea, espérate. ¿Qué? Espérate, este es el puño divino. Pero, jefe, para la pelea. ¡Y adiós! Se acabó aquí. Aquí otra vez. Otra vez de la misma manera. Espérate, y Tomás Rivera Chats. ¡No pudo tiempo! ¡Gilito gana! ¡Gilito lo logró! ¡Gilito lo logró, mi gente! ¡Lo logró! ¡Esto es un robo! O sea... ¡Gilito imparable! ¿Qué está pasando con el equipo de la corrupción? O sea, esto es un robo. Se puede decir que... Michael no lo puede creer. Viste, Michael, te hicieron quedar mal. Me alegro. Me alegro. Esto es un robo. Míralo celebrando. Qué falta de respeto a esta compañía. Falta de respeto, ¿cómo? Era 3 contra 1 y el que era 1 le ganó. ¿Qué falta de respeto es esa? Falta de respeto contra él, que la compañía no le puede dar un juicio justo. Esto es una falta de respeto hacia la compañía, hacia Wanda, hacia todos los luchadores. O sea, wow. Yo no puedo creer lo que está pasando aquí. Yo tampoco, eso fue evento. ¿Qué clase de episodio fue hoy?